Juega en la consola más potente del mundo. Have you ever dreamt of living the life of someone else? Of going back in time and experiencing intense historical events exactly the way they happened? Well, dream no more. Welcome to the Animus Entertainment Experience. Powered by our cloud-based Helix software, Animus can decode the intense memories embedded in the DNA of that legendary warrior you always wished you could have been. Limited time only. Abstergo invites you to link to the genetic memories of okay. Creo que ya estamos. La verdad es que ya estamos. Gracias. ¿Qué tal? Saludos, amigos de Mixer Latinoamérica. ¿Cómo se encuentran? Disculpen que no los hayamos saludado oportunamente, pero no se preocupen, unos segunditos de retraso no le caen mal a nadie. Les damos la más cordial bienvenida a una a la programación habitual a la que estamos. Ustedes ya conocen a Leo, ya para qué. Las presentaciones están de más. Lo importante aquí es que ustedes estén acompañándonos nuevamente en otro Jueves de Gears. Como ustedes recordarán, la semana pasada, las transmisiones pasadas habían sido especiales, pues por las fiestas decembrinas, las fiestas, las familias, todo eso, pero ya regresamos a la normalidad. Y ustedes se dieron cuenta a partir de ayer, justamente, que tuvimos miércoles de Fortnite, ya Jess tuvo sus programas, hoy tuvo eSports en Latam, tuvo hashtag Mixer. Ya estuvo. Y pues obviamente terminamos como todos los jueves, como la mayoría de los jueves, con Jueves de Gears. Así que no se vayan, porque después de esta breve y pequeña cápsula jugaremos con muchos de ustedes, chicos afortunados, obviamente, si nos mandan un mensaje para poderlos agregar a nuestro equipo. Así que, por favor, estén muy pendientes. Muchísimas gracias. Ahorita saludamos a la gente del chat. No se vayan. Después regresamos. Besitos a todos. Semanitas, válgame Santa Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ya tenemos unas semanitas con el horario habitual ya de 6:30 aproximadamente. Entonces, sí, sé perfectamente que también los tenemos acostumbrados a que los programas con los que terminamos las jornadas diarias empiezan a las 7 y terminan a las 8, pero esta es la excepción. Así que dale rápido al tipirín, mi querido Jaro, y pues la gente que esté ahorita lista, Leloch, un fuerte saludo a Leloch. Jaro, ahí anda por ahí el tío Mixer también poniendo unos bellos rostros de Phil Spencer, ¿cómo no? De Phil. Entonces, ¿qué te parece, mi buen Leo, si en lo que alguien... Vamos calentando, ¿no? Vamos calentando, vamos a meternos a buscar unas sociales. Clasificatorias, ¿no? Porque okay. Nos van a romper el hocico. Da exactamente lo mismo. Yo creo que manqueo incluso en jugando con mochilas. Partida social rápida. Ahí está. Ah, dale. Se le mira nada más.
Dice Jaro que se va a ir a echar unos tacos. Jaro dice, se echó unos tacos, dice Mixer, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién está comentando ahí? Se metió un perfil extraño. Chicos, si pueden ustedes compartir en redes sociales, estaría increíble. Sé que muchos tienen la costumbre de repostearnos en sus canales, pero si también pueden compartirnos en redes sociales, estaría increíble. Ahora, a su vez, si ustedes transmiten en sus respectivos canales de Mixer, dicen, no quiero repostearlos, más bien quiero empezar mi propia transmisión, lo único que tienen que hacer es avisarnos cuál es el nombre de su canal y nosotros los invitamos a un co-stream para que este stream se vea bonito. Ya saben, cuatro pantallas, una en cada uno de los extremos de la principal. Y bueno, eso hace, miren, más o menos como lo que están viendo en estos momentos, pero con cuatro pantallas. Obviamente cada uno de sus recuerdos correspondería a la acción de cada uno de ustedes. Así que ahorita creo que estamos nada más de espectador en lo que se abre. ¿O sí, en lo que... Okay. En la siguiente ronda o en lo que... Porque hay varios bots, entonces ahorita ya entramos. Dice Leloch, y oportunamente, dice que... Mira, está Linda Cast. Saludos a Linda Cast. Que llegue que llegue inoportuno a cargarnos. Que llegue inoportuno a cargarnos. Perdonen tantito, perdonen. Es que estoy aquí. No, es que en lo que comienza. Obviamente saludo a Linda. Linda Cast, ¿cómo te encuentras, Linda? Hace rato estaba viendo tu transmisión de Fortnite. Y te felicito. Ya estás a punto de alcanzar una meta ahí de X cantidad de seguidores. Me da muchísimo gusto. ¡Ay, calma! No manches, me sacó un dedo. Ok. Ah, ups. Hay varias computadoras, no están tan fáciles como muchos piensan. ¿Por qué no tengo Nasher? Porque es no me acuerdo cómo se llama el modo de juego, pero tienes que ir por todas las armas. O sea, el chiste es que el equipo tiene que matar con el arma que le toca. Y ya que mata determinados número de enemigos, ya pasa a la siguiente arma. Y el equipo que acabe primero con la ronda de armas, gana. Ok, bueno, pues ya escucharon de palabras del buen Leo. Obviamente él está un poquito más familiarizado que yo en Gears. A mí nada más tengo una Nasher y hago lo que creo que mejor sé hacer. Ese hermano no sé por qué trae pañales. Madre mía. No había jugado Gears en esta temporada. No he visto lo de los sombreros, está padrísimo, ¿no? O sea, está increíble, pero hay unos que vienen como en pañalitos. Hay uno que trae un cuerno. ¿Ve los locusts? Bueno, el enjambre. Un cuernito. Trae en cuernos. Madre de Dios, alguien voló en pedazos. Ah, me pregunta Linda que quién eres. Bueno, Linda, para que salgas de dudas y seguramente uno que otro por ahí que también está igual de norteado, Leo es el pues es prácticamente el chief de Mixer Latinoamérica. ¡Ay, no manches! ¿Qué hice? Traigo un maldito sniper. Y de repente me aparezco. De repente aparece por acá. ¡Maldita maldición! Entonces aparece como por acá de repente, nos habla de los juegos que domina. Ya lo hemos tenido invitado en Dark Souls, por ejemplo. Estuvo. En Monster Hunter. Estuvo en Monster Hunter. Y, ¡ay, madre! Esto de que me estén cambiando las armas no me agrada. Sí, no me gusta, no a todo el mundo. Me sacan de mi zona de confort. Y ya. A ver, nada más. Creo que todo está marchando muy bien. Bueno, ya yo lo puse al tanto a que sigue mandando esas imágenes sabrosas, las locuras de Leo y Draven. Mira nada más qué cosa tan maravillosa. Ándale. Shadik, saludos, ¿cómo estás, mi querido Shadik? Linda, si tienes Gears of War 4, que obviamente si cuentas con Xbox Game Pass, no sé por qué no deberías de haber descargado Gears. Vente para acá un rato, juega con nosotros, échate unas partidillas antes de que termine. Vamos iniciando prácticamente, no llevamos más de 10 minutos de transmisión, así que todavía hay tiempito. Obviamente si puedes, si quieres, ¿no? Dice Omiser, Omiser, muchísimas gracias por repostear la transmisión. Y creo que a ti, Omiser, como a muchos, no tengo que recordarles que también están invitados cordialmente a que nos compartan en redes sociales.
Facebook, Twitter son las opciones que por default les aparecen cuando le pican en el botón de share. Entonces, píquenle, compartan en ambas si quieren, en una, la que ustedes elijan, y así. Y Leloche dice que eres el famosísimo Dark Nemesis. Ese mero. Ese mero. El que de repente ven aquí está troleando en los comentarios cuando estamos en transmisión. Sobre todo cuando está Jess, porque nos encanta trolear a Jess. Nos encanta ponerla nerviosita. Es justamente aquí el buen Leo, el mismísimo Dark Nemesis. Dicen, dice, ok, no me había tocado verlo. Ah, bueno, pues ya estamos aquí, linda. Y bueno, no nada más a ti, mi querida Linda, también a todos, chicos, ya saben que para jugar con nosotros lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje al Gamer Tag de Mixer Latam. Mixer, espacio, Latam, manden un mensajito, no importa lo que diga el mensaje, el chiste es que nosotros podamos acceder directamente a su perfil y desde ahí entrar a la opción de invitar y los invitamos directamente. Es más fácil. Porque de lo contrario, si ustedes ponen aquí el Gamer Tag en los comentarios, en lo que nosotros lo ingresamos, si nos equivocamos en una letra se repite el proceso, y es un relajo que la verdad demora demasiado tiempo. Validando la partida, no, bueno, ¿cómo te explico? Dice, los compartiría en grupos de Gears, pero son bien mamilas. No nos digas así, Leloch. No, en los grupos, No nos digas así, Leloch, porque sabes cómo... No es cierto, Leloche. Entendí perfectamente. Sí, no. Sabemos. Yo creo que en todos lados se cuecen habas, ¿no, Leo? Sí. O sea, yo creo que cada comunidad, independientemente del juego, tiene como que... Mira, vamos a aparecer con... Ahí están. Ah, y yo pensaba que eran cuernos así como yo bien satánico. Y son no, cuernos son terreno, de reno. ¿No? Ajá. Ay, pensé que era el de abajo. Y yo voy, me estampé con la pared. Es igual el de armas, ¿eh? Ah, porque es al azar, es aleatorio. O sea que él. Y ahorita tienes Boomer. Boomer. Puta, esta cosa horrible. Me quedé sin balas. Y pregunta Linda Casque si recomendamos el Gear 5 y cuándo sale, ¿no? Ah, más bien, ¿cuándo sale Gear 5? ¡Ah! ¡Lanzagranadas! ¿Cuándo sale Gears of War 5? Todavía no hay fecha de lanzamiento, ¿no? No hay fecha. Pero sí es este año. Tengo entendido que es este bueno, año. Bueno, haciendo matemagia y considerando que pues, ya estamos prácticamente en fechas de elección. Ah, es cierto. No, que sí, normalmente ya después de un par de E3, por mucho que se tarde, lo anuncian. Yo creo que sí, yo creo que no tarda mucho. ¿A dónde vas, Pedro? ¿Qué onda? Sí, venimos platicando que es probable que este año salga Gears y hasta el próximo salga el Halo Infinite. O sea, como que van a dejar como ese espacio, mira, ¿no? Antes, Leo, yo creo que podremos entrar justamente en esa plática. Antes sí se acostumbraba a eso, que hubiera un Halo y luego un Gears, un Halo y un Gears. Así como más o menos ustedes lo conocen, es como la misma costumbre que tiene la franquicia de Call of Duty. Se la pasa Infinity War y luego se la pasa, ¿cuál es el otro? Treyarch. Entonces, luego se la pasa uno y se la pasa otro. De Black Ops y... Ajá, entre Black Ops y los normal. Exactamente. Entonces, yo creo que con Halo es muy complicado que vaya a pasar eso. Ok. Con Halo y con Gears, yo lo veo muy complicado. Yo siento que si este año sale Gears, yo creo que sí tardará un poquito, yo creo que sí va a tardar un poquito Halo. Cualquiera de los dos que se anime a salir primero... Va a demorar un año y medio más el otro. ¡Oh! Sí me lo senté. ¿Pero son bots, en serio? Algunos sí son bots. Otros no. Bueno, como quiera que sea, pues recomendable comprarlo. ¿Sí? Creo que es más recomendable suscribirse a Game Pass y ahí jugar todos los Gears. Ahí están todos. Está sí, definitivamente. 1, 2, 3, el Judgment, que... Es un Gears. Ajá. El 4. Ajá, porque nadie lo quiere, pobrecito. No, es que la campaña el está... ¿Y el otro? ¿Y ese? No te pases. Pero sí, efectivamente, y no nada más por eso. O sea, Game Pass vale su peso en oro, por así decirlo. Se va a escuchar como un cliché, pero no. En realidad, la cantidad de juegos y la calidad de estos que están subiendo a Game Pass es una cosa maravillosa. Prácticamente los juegos se están pagando solos. Ajá. Uh-huh. Muchos juegos se pagan solos con el Game Pass. Entonces,
que no lo descarguen, que todavía no se animen a hacerlo, es una razón. No veo ninguna razón por la cual no deban hacer esa inversión. ¡Ande! ¡Uy, doble! Le hicieron sándwich. No se ande pasando de listo. Cambio de arma. Ajá. Uy. Menos me salió una potente retro lancer. Creo que Jaro va a entrar. Sí, no, madre de Dios, ruega por nosotros los pecados. Oh. Lilo ya está listo para jugar también. Muy bien. Ya tenemos pues ya, dos. Pónganse al tiro y ya. Los equipos son de 5, ¿no? Si no me equivoco. Son de 5, sí. Ah, ok. Sí, entonces nos falta uno ahí para completar el equipo. Para completar el equipo, pero si llega más gente, nos armamos una personalizada. Totalmente. Y quitamos esta cochinada de cambiar de armas. No, perdone. No me agrada demasiado esto de que me estén cambiando las armas. Pero bueno, el que es perico, donde quiera es verde, como diría la abuela. Cambio. Y todos, tanto ellos como nosotros. No, el equipo. Ah, ok. Haz de cuenta que tenemos que matar a tres. ¿Sí son tres? Sí, son tres por arma. Ajá. Y cambia el arma. Todo el equipo. Es un circuito, digamos, de. Ok. Circuito de armas. Y el primer equipo que logre pasar por todas las armas gana. No. Así que son de esos modos de juego que te obligan a aprender a usar todas, ¿no? Entonces, seguro. A veces es bueno. Ah, mire, nada más. Ahora sí, Nasher, potente, poderosa. Fuck. Chisps. Una muerte más y cambiamos de Nasher a Sniper. Ahora va Sniper. Maldita maldición. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena estuvo esa! ¡Maldición! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Oh, ¡qué la canción! Claro que sí, Jaro. Ve preparando tu transmisión. En lo que el tío Mixer se encarga de hacer el maravilloso co-stream. Nada más, debes de estar muy al pendiente de que, de su invitación. Rápido. Voltok. Ah, qué perros. Pero sí puedes jugar, sí, claro que sí, Leloch, si es que te refieres a jugar con nosotros, por supuesto. Sí, ahorita terminamos esta y ya. Armamos el equipo. Claro que sí, aguante, no, estamos calentando. ¿Ganamos o perdimos? No lo sé. Ganamos. Ah, vaya, por fin. Y dense. Muchos emblemas y logros que no van a mi perfil. Saluda a mi pequeño amigo. Te digo, Leo, te lo digo. Cámara, ahorita entonces vamos a empezar, chicos. No sé si ya Leloch mandaste mensaje. Jaro, no sé si ya hiciste lo propio. Pero por supuesto. Es que creo que está desactivada las notificaciones, tal vez. ¿Crees? A ver, vamos a checarlos en lo que comenzamos. Configuración, nos vamos rápidamente. Por acá están las notificaciones. No, están habilitadas. Ah, sí. Vamos a salirnos. Sí. Va. ¿Qué? ¿Cómo me salgo? Ah, ¿volver al menú? Ah, volver al menú principal. Sí. Ok.
Muy bien. ¿Y cómo te la pasaste, mi querido Leo? Esta temporada? Bien, jugando ¿sí? y jugando y jugando. Y entrándole jugando sabroso. Mucho y entrándole. Sí, 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 traigo como unos 2 kilos extra. Ok. Creo que varios te dejó, también. Te dejó una burra, una mula vieja. Sí. ¿Cómo va la rola? Me dejó una mula, una burra vieja, una... Y una buena suegra. Me falta, la del medio, la otra palabra, no recuerdo, bien ahí en el chat que me ayuden. Jugando mucho Battlegrounds, Star Wars Battlegrounds, mucho. Ok, ahí está, mira, Jaro, ahí está, ven nada está. Más, nada más el Jaro, vamos a invitarlo, ¿cómo no? Con barbilla, cabello largo. Ven nada más, ven nada más. Se parece a Vallarta. A Vallarta, güey. No mames, es Vallarta, güey. Ahí está, ya se unió el Vallarta, digo el Jaro, vamos a unirle el Loach. Sí, dime, sí, Joaquín, dime, aquí, desde el estudio. Ya se escucha. Okay. Ya se escucha su risa y ya se está riendo. El buen Jaro. Okay, el buen Jaro, Lil Loach. Por ahí anda el Jonah, ¿eh? El Jonah es ese... Es Sprung Rhythm. Ese es el Jonah. Entonces... Pues ya juntamos las 5, parece ser. Dice ya, que ya se ya sabe ese chiste, pero no contado por nosotros sí. Y en el canal de Mixer Latinoamérica, Jaro. ¿Cómo ves? Ya te hicimos famoso. Jaro, ya te acaban de mandar invitación para hacer co-stream. Acepta la mano y ahorita te unes a nosotros. No sé cómo va a estar, porque, ¿sabes? Nuestra pantalla, hay 2. Sí, entonces está la de él, van a ser 3 pantallas. 3 pantallas. Si llegan otros, va a haber 5 pantallas. No, van a ser 4 divididas y en la nuestra va a ser como sándwich. Sí, va sandwich. A ser una doble, exacto. Pero entonces, no se van a perder nada de la acción. Falta alguien, ¿no? Ahí está, ya. Ahí está. ¿Listo? Ah, mira, pues Jonathan, ¿no? ¿Qué? No, acá no nos dirige la palabra, no nos saluda, no nos da un abrazo de feliz año, nada. Pero para jugar Gears está puestísimo. Está puestísimo. Perro. A ver, entonces, pues ahora sí un duelo por equipos, tal vez. Ok. Vamos. Creo que acaba de empezar la temporada, no creo que nadie esté así, siendo diamante o algo así. Acá, listo. Hicimos ahí un pequeño movimiento, discúlpenos chicos, como no estamos en grupo, pues el que hablen realmente no va a beneficiar mucho al stream. Y sobre todo el Loach, que habla con la aplicación. Digo, porque si ustedes no tienen acceso directo con un micrófono, pueden usar la aplicación directamente del celular, la de Xbox, la de Xbox y de ahí exacto. Unirse al grupo. Pero la de él está fallando, por eso es que hice eso. Okay. Entonces, yo creo que ya empezamos. Sí. Nos echamos una socia, pícale tú. Y tú muévele, tú eres el que sabes. Ahora vamos a ver. Inoportuno ya tiene un rato que no se une, yo creo que sigue de vacaciones. No lo he visto, en estas transmisiones, en la que su servidor tuvo ayer en miércoles de Fortnite. Uy, no había inoportuno. Creo que van a ser sociales porque ese aro ya es un... Ya está pesado en duelo por equipos y no se puede. Hay demasiado para pelotón, el principal... Bueno, no creo que pase nada. Vamos a lo que... Jaro Vallarta. No, hombre. Dame unas clasecitas de baile. ¿A quién le pides unas clasecitas de baile, mi querido Jaro? Y bueno, chicos, no sé si ya creo que es un poco tarde. No, estamos a 2 de enero todavía. Todavía hay tiempo. ¿Cómo se la pasaron en estas fiestas? ¿Se la pasaron bien? ¿Subieron de peso? ¿Siguen descansando? ¿Qué jugaron? ¿Qué jugaron? Sobre todo, eso es lo importante. ¿Desquitaron su Xbox Game Pass? Creo que varios usaron. Estuve leyendo que varios usaron ya su código. Aprovecharon. ¿Y que les dieron en FanFest? Que les dieron en FanFest. Muchos lo usaron, lo aprovecharon. Fui de uno de ellos. Sí, para jugar Senua. Sacrifice, ¿no? Sacrifice. Hellblade. ¿Qué cosa? Hombre. ¿Pero lo usaste como Dios manda o sí. lo usaste ay, con tus primitos y sobrinitos ahí no, corriendo? No, como Dios manda, con Dolby Atmos, con unos buenos audífonos. Me está haciendo agua en los oídos, mano. 4K en una X. El pudiente, ¿eh? El pudiente no, acá. No. Nosotros los pobres y ellos los ricos. ¿Cómo ven? Muy bien. No, se preparó, no, pues. Y es un juegazo. Te deja un poco estresado, ¿no? O sea, ya de repente ya empiezas a escuchar voces. Sí, es algo increíble. Estábamos platicando hace rato con otros miembros del equipo de Mixer Latam, que justamente esa sensación de que, porque para empezar, Shenhua tiene pedos mentales, o sea, sí, tiene broncas. O sea, de hecho, está hecho por
doctora y psiquiatra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si no me equivoco, y adelántanos un poquito, ella padece de esquizofrenia. Exacto. Es una persona esquizofrénica. Ajá. Exacto. Sí, desde una perspectiva de un juego, ¿no? Obviamente. Exacto. Entonces, escucha muchas voces, ve cosas que no son, como que la realidad de repente se distorsiona. Y gran parte del atractivo que tiene ese juego, aparte del apartado gráfico, que luce impresionante. Sí, luce como muy dice bien. Leo, en una 4K es una cosa, es una obra de arte. Sí. Es justamente el apartado sonoro. Y las voces, todo esto que Shinua escucha en su cabeza, lo escuchan ustedes directamente reflejado en los audífonos. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y son pudientes aquí como Leo y tienen todo eso para disfrutar un juego de ese calibre, háganlo de esa manera porque se van a hacer un favor. Sí, es algo impresionante. 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 Bueno, vamos a ver si nuestros compañeros son tan buenos como parece que son y nos carrean un poco. O nosotros, ¿no? Pues mira, hicimos, me eché uno detrás. Yo también, yo estoy aquí tras contigo. La nube de humo. Estoy aquí contigo y me eché otro también. Ah, qué cosa más maravillosa. Vamos ¿eh? A ver, vienen por ahí, vienen por ahí. Venir, que se dejen venir, perros. Hacemos el 1-2. Ah, ya te me moviste. Ok. Es que aquí agarré unos desprevenidos. Aguas, ¿eh? Ese está me tocado, mató. Ese está me tocado. Mató. Sí, ese me mató. Aguas. Y... ¡Hijo! ¿Quién era? Ah, bueno, no. yo pensé. Entonces, ajá, okay. Es que estamos de equipo con Aro y... Aquí dice, lo Jaro, bueno, dice Jaro que el 31 fue su cumple y nadie me regaló nada. Pero también, ¿cómo se te ocurre cumplir años el 31 de diciembre? Sí, ¿verdad? Deberías de cambiar tu acta de nacimiento. Sí. Bueno. Tu fecha de nacimiento... Aunque sea el 20, el 23 ya de perdida, pero... Sí, yo sé que Jaro igual y no tiene la culpa, ¿no? De haber nacido ese día. Mejor culpa a tus papás que... A ver, si fue en diciembre, ¿cuándo les entró el amor a sus papás? ¿Marzo? ¿En primavera? Enero, febrero, marzo. ¡Marzo! Más o menos por marzo. Pues yo creo que fue como... Fue en Semana Santa. Semana Santa, yo creo que fue en un retiro de Semana Santa que tus papás decidían... ¡Ay! ¡Ay, por estar de gracioso! ¡Híjoles! ¡No qué... manches! Por estar de chistoso y me mató el mismo bastardo. ¡Qué difícil cumplir el 31! ¡Qué difícil! Sí, 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 sí. La verdad es que es complicado. Créanme, los que cumplimos años en diciembre sabemos perfectamente las peripecias que pasamos cuando, pues para festejar nuestro cumpleaños, porque es un mes en el que todo el mundo está haciendo los preparativos navideños, y que esto y que aquello, y están más preocupados por los romeritos, están más preocupados por los malditos romeritos que por festejarlos. Sí, totalmente. ¡Ah, qué bonito, viste! ¡Oh, maldita granija, puta! ¡Oh! Ya vamos empatados. Ah, ok, va. Y... no, ya no. Va. Tienen tres. Ya no tengo reapariciones. Y ya va. Chispas de chocolate. Nada más, están ahí los cinco. Mira, ¿a qué nos está dando una observación que yo no conocía. Ajá. Y que qué bueno que él hace. En el juego de Hellblade, el mismo juego te alerta que si tras jugarlo escuchas voces, te contactes directamente con tu médico. Órale. Eso está... Creo que tengo que ir al médico. Bueno, más vean, nada más hará este Leo la... No, ya te no, digo. Ya. No, hombre. Está rodeado, no me mata. Esa parte directo a Xvideos, ¿eh? Esa parte, sí, esa parte se va directa. Sí, sí, sí. Pero mira, lo que dice Ake es cierto. Bueno, no es cierto, no había y de números de clínicas especializadas, órale. O sea que sí puede detonar. Es la evolución de que si empiezas a ver colores y te da ataques epilépticos tras jugar tal juego... Sí. Suspendas, ¿no? Aquí claro. Ya si escuchas voces es que detonamos algo que estaba mal ya en tu cabeza. Está increíble, ¿no? Y de hecho, más o menos leí un poco que pues es muy fiel, o sea, el hecho de que doctores participaran en el desarrollo del juego fue precisamente para poder dar una asesoría real. Una sensación real de lo que alguien enfermo siente. Y pues sí, o sea, es la constante lucha con la voz de tu cabeza. Sí, sí. Que te dice, haces bien, haces mal, o sea, es muy chistoso porque te apoya, esa voz o te apoya o te
Te dice que eres un idiota o... Pero todo al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? No sé cuántas voces tú detectaste, pero yo por lo menos detecté 4 voces diferentes. ¿Sí? En la cabeza de Shenua. Por lo menos sí, 4 voces. Yo escuchaba la voz de una niña, escuchaba la voz de una doña y escuchaba... La chavita. Creo que la que más me afectaba era la que se reía. La que se burlaba de ti. La que se burlaba. Ah, sí, que constantemente está. Uf. Vamos ganando. La verdad, no, gracias a mí. La diferencia no es la misma, que digamos. Entonces no hay que confiarnos. Yo me fui a entregar. La verdad es que dije, pues ya, que me hagan suyo. Pero no, creo que la regué. Ya, no voy a regalar. ¿Hay uno que no se mueve de ellos? No voy a regalar el frac, se los prometo. Ah, me llegó por atrás. Hay uno que no se mueve de ellos, ¿eh? Entonces podemos ir a farmear ahí. ¿Vidas? Pero fíjate que mucho antes de que existiera Shenua, ajá, es así como dato cultural. Yo había visto casualmente un video justamente... ¡No, aléjense de mí! Uf, bueno, un arco. Había visto un video... no sé si era algo así como de Hell. Hay un canal, ¿no? Que se llama Hell. ¿Cómo es Hell? Algo así, ¿no? Okay, que es dedicado a la salud. Ajá, sí. Que está enfocado exclusivamente en transmitir a la persona que está viendo ese video, o es un pequeño documental, uh-huh, todas las sensaciones, tanto visuales como auditivas, que padece o que vive un enfermo de esquizofrenia. Ok. Entonces, yo lo vi y la verdad es que sí me dio una sensación de pena, de lástima, pero lástima de esa de, híjoles, qué mala onda por esas personas, ¿no? Claro. Porque en serio escuchan, ven, sí, o sea... Viven en otro mundo, ¿no? Yo creo que los padecimientos mentales, yo creo que son los más complicados. Totalmente. Porque ¿sabes cuál es el problema que tienen los padecimientos mentales? Es que son crónicos, o sea, van degenerando, y lejos de mejorar, uh-huh, empeoran. Sí, entonces es que las neuronas, mano, no son algo que se regenere, ¿no? O sea, claro. Como muchos de ustedes sabrán, pues las células, las neuronas son prácticamente las únicas células que no pueden regenerarse. Entonces, por eso es que es crónico. Entonces vi este documental y sí, güey, o sea, era algo increíble cómo escuchaban voces y de repente puede degenerar en síndrome de Tourette, que ya sabes que son esas, sí, personas que, claro, empiezan a gritar de un momento a otro. No, una cosa espantosa. Pero bueno, regresando a Hellblade. Sí. Juéguelo, porque es una cosa fantástica. Y está pasando ahorita mucho, hubo algunos sitios, no voy a decir nombres, pero hubo sitios que se subieron al tren de, uh-huh, que Hellblade está disponible en Game Pass y están vendiéndolo muy barato. Muy barato, ustedes chequen en redes sociales y hay muchos sitios que dicen Hellblade baratísimo, oferta. Y la verdad es que lo que lo están vendiendo es muchísimo menos de lo que les cuesta un mes de Game Pass. Así que si ustedes consideraban, tenían pensado, lo tenían en mente adquirir Hellblade en esa oferta, y abro y cierro comillas, no lo hagan, mejor adquieran un mesecito de Game Pass. Sí, la verdad es que también es un juego muy largo. Toma aproximadamente 6 horas pasarlo, en promedio. ¿6 horas? Sí. Está decente, ¿eh? De 6 sí. horas sí tiene... Sí, o sea, pero para jugadores algo hardcore como muchos de los que están en el chat. Claro. Pues creo que en una sentada se lo pueden echar, ¿no? Mira, Omiser dice, vaya, más razón para jugarlo. Sí, el mesecito de Game Pass. Y a ver, Joaquín, te preguntamos hasta el estudio, confirma nada más. Mesecito de Pass, 139 pesos, si no me equivoco. 139 parece que sí, ¿no? O 149 pesos el mesecito de Pass. Entonces, no veo, la verdad, créanme, no veo ninguna razón. A ver, ¿sí, Joaquín? Hijo. Así, mi tocayo, ¿no? Sí, Joaquín, Tikal. Exactamente. ¡Ah! Me quería hacer suyo. ¡Ah! Le huyo, le bailo como quinceañera.
Ahora sí nos están dando bien. Bien y bonito, ¿no? Bien y bonito, sí. Ay. Entonces, imagínense, 139 pesos por un mes de Game Pass y de entrada tienen Hellblade, que es un grandioso juego, y otro, y más de 100 juegos. Sí, no, o sea, ¿qué más quieren? O sea, ya con Hellblade se pagó, pero ¿quieren que le sume? Mortal Kombat 10, Ashen, que es un gran, gran, gran juego. Todos los Gears of War, todos los Halo. Halo Master Chief Collection. Forza Horizon 4. O sea, nuevecito de paquete. ¡Ay, me sacó un dope este, hermano! Forza Horizon. Y todavía todos los estrenos de las exclusivas de Microsoft que viene, estarán de día Crackdown. 1. Viene Crackdown. También podrán jugar Sea of Thieves, por ejemplo. Es otro juego que está disponible. State of Decay 2. State of Decay. Para aquellos que son amantes, fans de los zombies. Vienen varios indies. Estuve jugando, te digo, el Humans Fall Flat. Ajá. Qué buen juego. Muy divertido. Es perfecto para jugarlo con un amigo, una novia. O sea, con un jugador 2. Es perfecto, así es muy con tu divertido. Player two. Con tu player 2. Tu hermano, bonito. Tu amigo, tu novia, tu mamá, tu papá, lo que sea. No manches, estamos empatados, ¿eh? Sí, ya no hay reapariciones. Sí, creo que es el momento de la concentration. Estuvieron a punto de sentarme. Ya valieron dos. Hay uno, voy a señalarlo. Están los dos ahí, encerrados. Si alguien les puede llegar por la derecha, les va a... ¿Sabes qué? Ya se fue un amigo. ¿Ya le llegó? Amigo. Bien. Vamos 2-4-2. No manches, ¿va a ser la heroica? ¿Van a ser la heroica? No. No, que no hagan la heroica, mano. Apoya. ¡Ah! 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 ¡Jesús en la boca! Ahí está. Bien. Oh, disrespected. Tenía que ser. Bien. De hecho, le iba a pegar, pero para que no agarremos tanto tiempo. Concentrancia, equipo, concentrancia. Dice, apenas terminé 3 de Game Pass. Este fin de semana me lo juego. Dice Omiser. ¿Cuáles terminaste, mi querido Omiser? Sí, a ver, cuentas. A ver si coincidimos con los títulos que terminaste. Yo en Game Pass he jugado muchos, pero confieso que los jugué mucho antes de que estuvieran en Game Pass. Claro. Entonces, por eso es que doy acto de fe de que muchos de esos títulos son juegazos. Así que hay uno que estaba jugando, y tú lo viste que hace rato lo estaba ahí en mi lugar, Rise and Shine. Rise and Shine. Es un clásico juego de plataformas en 2D, donde un niño se vuelve el salvador del mundo. Okay. Y el nuevo portador de una pistola que tiene vida, que se llama Shine. Okay. Pero la pistola es bien mal hablada. O sea, tiene un lenguaje, o sea, te habla así de acá, bien naco, así de, sienta tu no sé qué y trágate eso, ¿no? Así, tan, así te habla. Es un lenguaje. ¿Está en inglés o...? Está en español. Está en español. Bueno, de hecho no tiene voces, todo está subtitulado, con texto. Y el niño es un... ustedes seguramente lo han visto. Es un chavito que tiene una sudadera naranja, tiene su capucha y trae una pistola. Entonces, jueguenlo. Está muy divertido. La verdad es que el sistema de juego no es el típico el muevo disparo, uh-huh, sino tienes que presionar un botón para apuntar y luego disparar y luego moverte, luego un doble salto muy cortito y así. Está interesante. Dice el miembro del pelotón, sigue en la partida. Seguramente es Vallarta. Sí, sí, vaya, ha de estar contando alguna anécdota con chistes. Probablemente. Nos está platicando cómo le fue en LOL, por ejemplo. Sí. Estuvo platicando ahí cómo le fue. Yo no he visto el final de LOL. No sé quién ganó. No vayan a comentar. No vayan a spoilear. No la vayan a spoilear. Pero bueno, ya estamos listos. Modo Kurama. ¿Cómo lo dirías? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Muchísimas gracias, Hakuna Matata, por visitarnos. Es cierto. Modo Kurama. Nos está diciendo buenas tardes. O sea que no es de... No sé. ¿De ¿En dónde? ¿Qué parte de Latinoamérica nos visitas? Sería buena idea, mi querido Kurama, que nos digas desde dónde nos estás viendo. No sé, de Argentina, de Chile, Perú, Colombia, Panamá. No sé.
No sé, pero muchísimas gracias por vernos. Ojalá podamos contar. No sé si ya contemos con tu follow, pero si no es así, no sé qué esperas, amigo, para hacerlo y para compartirnos en tus redes sociales. Si no quieres hacer ni una ni otra, pues tampoco es manda, ¿verdad? Pero lo agradeceríamos infinitamente. Por ejemplo, Guayo acaba de rehostear la transmisión. Pero Guayo, no te veo compartiendo en redes sociales, papi Rine. Ay, nomás, ay nomás para el gasto. Que, por cierto, Guayo estuvo, ha estado en las transmisiones muy constante, en las de estas fechas. Sí, decembrinas. Sí, Guayo es de los que más. Estuvo muy constante en las transmisiones, tuvimos el gusto de conocerlo en una de las dinámicas que tuvimos de FanFest. Uh-huh. Tuvimos el gusto, también lo volvimos a ver en FanFest. Muchos de ustedes, Penguin, por ejemplo, es otro Penguin que también conocimos. Omiser, lo vimos por allá, no recuerdo si vimos a Omiser. No recuerdo a Omiser. No recuerdo si... Goluman. A Goluman. Que dije, no manches, nos va a romper el hocico Goluman, mira, calladitos. Porque si ustedes no conocen a Goluman, está mamerte, está... Tiene acá. Al gimnasio, sí, pero también come mucho. Le entra. Dice que aquí qué hacen o qué venden. Ah, mira nomás el Kurama. Pues tenemos transmisiones a corto plazo y en cortito tenemos transmisiones todos los días, tenemos especiales y obviamente pues la barra de chacota del último programa de los ya días. Tenemos martes de Halo, jueves de Gears, miércoles de Fortnite. Tenemos lunes de Indie Room, tenemos martes de Retro Show, tenemos jueves de eSports Latam. Tenemos por ahí una Jess Bullman, tenemos un Pollo Loco, Bullman, tenemos un Chicken, un Rocco. Tenemos un Rocco, por supuesto. O sea, son otros hosts, o sea... Y mírenme, vean qué bonito es esto de usar las redes sociales. Kurama, ¿sí?, llegó acá por un posteo en Facebook, seguramente un posteo que alguno de ustedes, chicos, que nos están viendo o leyendo, hacen normalmente, puso, pues Kurama vio y dijo, a ver, ¿qué es esto? Y le picó. De repente tenemos Kurama, muchas semanas de especiales. Recuerden que tenemos próximamente la semana del mes y el amor y la amistad. El mes del amor y la amistad. Muchos, muchos, muchos juegos que llegan al Cocoro. Muchos juegos para jugar con su Player 2, como dice Leo. Muchos juegos para empiernarse un ratito, para jugar con alguien, para decir, vamos a echarnos unas partiditas. Y lo más importante, modo Kurama, es que puedes jugar con nosotros y hacer co-stream, ya sea Gears, Halo, o puedes venir aquí al foro y también a veces tenemos regalitos, ¿no? Exactamente. Digo, no nos explicó de dónde era Kurama, pero bueno, si es posible, también invitamos. Si es que formas parte de la comunidad de México, podemos invitarte aquí al estudio. Dice, llegaste a un buen lugar y comunidad, dice Omiser. Comparte la transmisión y no te pierdas al tío Mixer y todos los todos los programas donde hostea. Órale, Omiser, Sin Reven, Jess y Chicken. Ve nomás. Omiser, así la publicidad. Ve nomás. Te voy a hacer un corazoncito, Peña Nieto. Peña Nieto. Así es, un corazoncito a la Peña Nieto. Ahí está, mi querido Omiser, dedicado a ti. Tiene endocarditis mi corazón, discúlpame, nací mal, me dieron plomo de pequeño. Está inflamado. Pero ok, a ver, Sassy, dice Sassy Dust 577435. Yo también quiero jugar, vente para acá, vente, mi querida Sassy. Ahorita somos un... Mi querida Sassy o mi querido Sassy, la verdad es Sassy, que... eres mujer, hombre, porque no lo está sé, raro. Es que ¿no? luego es raro que... Es indistinto. Ah, es de Xochimilco, Kurama. Kurama es de Xochimilco. O sea, sí puedes venir a visitarnos. Sí, no hay ningún problema. Ha venido gente de Puebla, ha venido gente de Querétaro. No veo por qué no podrías venir en México, de Xochimilco. Y... Nada más te traes unas chalupitas y ahí te traes unas tlayudas, así con harto quesito y nopalitos. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Dice, soy de la hermana República de... perdón, ya lo había leído, Leo. Dice, con ustedes un riñón de cariño, no sé, porque lo puso a mi cercano aqueo, ahora que el programa me dé follow. Da un excelente bueno, lugar, pásenlo bien. Ok, vamos a... Sassy, ¿de dónde eres? Claro, mándanos un mensaje igual con nosotros. Bueno, independientemente de eso, gracias a Kurama por el follow. Muchísimas, muchísimas gracias, Kurama. Esperamos pues, cubrir tus necesidades videojueguiles. Ojalá la barra de programas que tenemos diariamente de lunes a viernes. Recuerda que los sábados y domingos tenemos la repetición de los especiales, lo mejor también de la semana. Pues cubra tus gustos exquisitos. A ver, vamos a ver si nos llevamos el bicampeonato. Ya llevamos...
No, no es una derrota. Sí. No, una ganada no, más, ¿no? En duelo por equipos. Ah, ok. O sea, que ya ha sido, fue rankeada. Ah, sí, es que la de cambio de armas es así, esa pedorres, no, no sí, cuenta. No, eso no cuenta. Ahí vienen locos, loco. También tenemos juegos de anime, ¿eh? ¿Kurama? Sí, tenemos. Ahí el tío Mixer te dirá que... Monas chinas. ¿Qué hemos jugado? Hijo de madre. ¿Ya se lo sentaron? Ya. Ya. No, está todavía ahí atrás. ¿Ah, sí? Ah, caray. Ah, no, ya. Ya. Me hicieron pinolillo. Y ya vale. Sí, lo vi venir. ¿Qué juegos juegas, Kurama? Platícanos. Sassy es de San Luis Potosí. Ok. Qué padre, qué padre. ¿Qué juegos juegan para ver en cuál van a entrar a la reta? Pues mira, ahorita desde... ¡Ah, su mecha! ¡Francotirador! Y mira, mueve la pantalla. Me está haciendo T-bagging el maldito. Sí, sniper. Este, que al parecer se llama Kurama. Y ese es un buen dato que me están... Sí, claro. extra, muy bien. Que okay. Porque le gusta Naruto. Que es muy probable que le guste Naruto y que por eso le guste, se puso Kurama. Ok, ok. Kurama, ¿tú conoces Naruto? Sí, pero no lo he acabado. No ubicas a Kurama. Estoy en eso, entonces todavía no ubico a Kurama. No ubicas a Kurama. Pues mira, te voy a explicar. Kurama, ay, sí, como si yo supiera. Platícame, ¿no? No, tío Mixa te está mandando su conocimiento a través del aire, ¿no? A ver. El tío Mix. Ah, mira, que así se llama la zorra. A ver, espérame. Se llama. Ah, ya. Que así se llama el zorro de las nueve colas de Naruto. Ah. El zorro, aquel colón, el que tiene acá nueve acá, extremidades, apéndices, locochonas, se llama Kurama. Ok. Por si no lo sabías, ya sabes, uno que tiene la. No llego a esa. Tiene el Google acá, el tío Google acá en la mente, allá. Sí. Solucionada la duda. Buenísimo. Juego One Piece, Burning Blood, Naruto Storm, Sword Art Online. ¡Órale! Pues sí. ¿Pero pues, por qué? Entonces, entonces, ¿estás esperando el nuevo de One Piece? No, está esperando Jump Force, ¿no? Jump Force también. ¿Vas a jugar Jump Force? Porque ese sí lo vamos a jugar bastante aquí. Igual y puedes venir a unas retas de Jump Force. ¿Alguien está esperando a John Force por ahí en el chat? Seguro, ¿no? Hasta yo lo estaba esperando, man, y eso que no soy tan fan de los juegos de anime. Pero lo tuvimos la oportunidad de probarlo en FanFest. Y qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Hubo mucha gente que, o sea, me causó un poquito de rareza que se quejaran de algo tan insignificante como eso, pero hubo gente que dijo, ay, es que no, los escenarios se ven muy reales, y yo, ya quisiéramos que en otros juegos esos escenarios lucieran así, ¿no? ¡Pum! Los escenarios se ven muy reales. Yo así dije, es que había una, yo jugué en una pelea donde había una calle. La calle. Una calle, sí. Y sí, es como la del demo, ¿no? Y genuinamente la calle sí se veía muy real, pero hubo gente que, es que se ve muy real. Dije, oye, güey, estás peleando con güeyes que flotan y lanzan rayos. Dale un poquito de equilibrio al asunto. Oye. Es que creo que muchos están muy acostumbrados a, de hecho, a los de Naruto y a los de Dragon Ball, donde tienen este shading, los personajes que se ven como caricaturescos. Cel shading, y incluso los escenarios también están un poco de la mano, o sea, sí son en 3D, okay. Pero como que sí van muy acorde al personaje. La verdad es que a mí no se me hizo como que, uy, qué real, pero no sé. Dice Jaro, jugarlo más. Dice Jaro que el puro Tetris y estandopeo. Puro Tetris, pues también, ¿qué Tetris juegas? Porque hay varios Tetris. Hay para todos aquí. ¡Chin! Me senté al güey que iba a ir por el lanzagranadas, hijo. Pero ya me... Ahora sí nos están dando feo. Pues ni tan feo. Bueno, estamos iniciando, la diferencia es apenas de 2. Vamos, pero la anterior sí estuvo fea, ¿eh? ¿Estuvo fea? Sí. Y aparte traen boomer. ¡Uy! Me sacó un... Ahí viene. Están en el sniper. Ay, güey.
sentaron, me sentaron. ¡Funk! Bueno, John Force es una buena alternativa, ¿no? Para los que son amantes de... O pueden jugar los 21.817 títulos de Naruto que existen. Shippuden no sé qué, Shippuden no sé qué al cuadrado y Shippuden no sé qué al cubo. Hay varios, hay varios, sí. Uy. ¡No! ¡No! ¡Tenía los dos ahí! ¡No te pases de longaniza! ¡Oh! ¡Demonios! Bueno, chicos. Pero bueno, ¿qué esperamos de Gears, del nuevo Gears? Ah, no lo sé. Yo espero muchos Funkos. Funko. Pero, ya nos voltearon el marcador, ¿eh? Van ventaja de dos. Sí. Pues, ¿qué esperamos del nuevo Gears? Pues yo creo que mejor que la comunidad. ¡Ay! ¡Qué aventura esa granada! Me rompieron el hocico con esa granada. Ay, es que no sé. O sea, ¿me podré echar un choro? Tú eres un poquito más fan de Gears sí, que yo. Sí, sí, sí. La verdad es que, por decir, un... Ay, me dieron un headshot bien cañón. La verdad es que uno de los de las modalidades que no está y que me gustó mucho del Judgment, ajá, es el modo bestia. Yo quisiera que regresara, pero con la parte de humanos contra humanos. Que eso le faltó a Judgment. ¡Otra vez! ¡No, juegue! ¡Se me pegó, güey! ¡No le puedo disparar! ¡Bestia! El modo bestia, que era okay. Humanos contra la computadora. Bueno, humanos usando a los enemigos. Ajá. A Locust como contra la computadora. Ok. Pero usabas así a los Reavers, a los Hige, a los grandotes. Creo que usabas a los como cangrejos. Todo eso, pero le faltó humanos contra humanos. Se podría muy... Sí, esa modalidad sí en algún momento la jugué. Sí me llamó la atención. Estaba o sea, interesante. Faltó que exploraran más esa modalidad. Ok, tiene potencial. Oye, tenemos más mensajes. No sé cómo estemos de tiempo. Creo que tenemos tiempillo como para... No, creo que estamos no, sí, ahora sí nos estamos al tiro. Qué. Ok. Ok, yo creo que sí nos da tiempo de aventarnos una partidita más. Una partida más, ok. A ver qué tal. Ay, no, ¿quieres no salir del matchmaking? No. Ah, ok. O sea, ¿nos empata automáticamente si nos quedamos? ¿O tenemos que salirnos forzosamente? No, así nos empata. Ah, ok. Dice Leloch, ojalá Jump Force tenga crossplay. No creo que tenga crossplay. La verdad es que por experiencias previas, los juegos hechos por Bandai Namco, los juegos hechos por Koei y todos esos títulos que se especializan en títulos inspirados en la cultura del anime, juegos japoneses, todo eso, no tiene crossplay. Espero que esta sea la excepción, nada más para satisfacer las necesidades del Eloch, obviamente. Pero si no lo tiene, yo creo que a nadie le extrañaría, nadie querría un crossplay. Yo creo que para crossplay hay otros títulos que realmente sí explotarían al 100% eso. Si no lo hicieron, ahí te va el 8. Si no hicieron crossplay con Dragon Ball FighterZ, menos lo van a hacer con Jump Force. Claro. Y Dragon Ball FighterZ tenía más potencial para sacarle provecho a crossplay. No se lo agregaron, entonces mejor que pues, cada quien juegue en sus plataformas y ya se vayan y reten en otras. Se salió uno del equipo. Ok. Entonces. ¿Ya podremos echar el social o el qué? No, el social es de dos. Pero igual okay. Le damos. Duelo por equipos. Estaba viendo en cuál no tienen tanto. Vamos a jugar Guardián. Okay. Uno de Guardián. Ah, para no fastidiarles su nivel. Su nivel, exacto. Ok. Sí, porque están altos. Perdonen, chicos, la verdad es que disculpen que esta mochila haya arruinado su nivel. Ah, mira ese. La imagen que se formó con. ¿Ven nomás qué brazote acá? De Nemesis, ¿ven nomás qué brazón? Ve qué cosa. Dice Leloch que él ama Judgment. Pues. Probablemente mira, el Antigamer nos da una pizza. Ay, muchas qué cosa gracias. Más rica. Pero no nos la manden en acá, en sticker. Mándenlo de acá. Una hot. Orilla de rellena de queso. Orilla de rellena de queso, exacto. Hawaiana. Hawaiana, pues. Hawaiana. Con piñas.
Hay gente que para, es un delito ponerle piña a la justo pizza. Justo era lo que te iba a decir. ¿Por qué le ponen pizza? Digo, ¿por qué le ponen piña, pizza, este, piña a su pizza? Pizza? Y yo así, ¿y qué tiene de malo? A mí me gusta cuando le ponen piña y cereza. Pues, ah, que ahí. ¿Cereza? ¿Has probado la pizza con cereza? No. ¿Con cerezas? Pedacitos de cereza. ¡Ah, qué cosa más deliciosa! ¿Alguien ha probado la pizza con cereza? Bueno, hay gente que ha comido pizza de chicharrón, pizza de aguacate, pizza de chocolate, pizza de chilaquiles. Esa, que esa es muy buena. ¿En serio la has probado? Sí, es buenísima. Ok. Es un poder. No digo que sea un delito, no la he probado, no puedo hablar al respecto. Dice Ake que él ya probó la pizza con cereza y no le gustó. Ok, pero por lo menos te diste la oportunidad de probarlo. Pizza sin orilla rellena de queso. ¿Qué? ¿Se? ¡Ah, sí es cierto! De nuestra anécdota, ¿recuerdas? ¿Qué? Que la pizza que nos enviaron sin orilla rellena de queso. Sí. ¿Quieres platicarla? ¿O pues, es vergonzosa? No. En cualquier establecimiento de pizzas, de las comerciales. Ajá. O sea, Domino's, Pizza Hut, etc. Si un día piden una pizza orilla de rellena de queso y se las mandan sin orilla rellena, hablen y reclamen si les hacen válido el... Pero no se la acaben. Lo que pasó es que nos dio hambre y con el coraje en nuestra alma, así de... Es que la quería con relleno de queso, pero pues teníamos hambre, nos quedaron como 4 rebanadas, marcamos para reclamar. Y nos dijeron, sí, está bien, vamos a pasar por la pizza y les damos la que pidieron. La que pidieron, claro. Y yo le dije a la señorita, híjole, es que, ¿cómo le explico que teníamos hambre? Y pues sí somos fans de comer cuando tenemos hambre. Entonces, okay. Nos quedaron 4 rebanadas. Me preguntaron, ¿es la orilla? ¿Pero es la orilla? O sea, ¿tienen orilla para demostrar que no tenía queso? Sí, son 5 rebanadas de orilla sin queso. Ah, guárdenlas para que tengamos la evidencia y les demos la otra. Y Draven ya tenía la otra rebanada en la boca. Ay, ¿era en serio? ¿Tenía que guardar la rebanada? Pero ya, aún así, o sea, el chiste es que si algún día les pasa eso, marquen a su pizzería y sí se las... Sí les reponen la pizza que pidieron. Es que estuvo maravilloso, porque sí, yo estuve, obviamente, todo el equipo aquí de Mixer Latam estábamos como escuchando todo ese relajo, ese show que se aventó Leo. Y justamente, no se la coman, y cuando dice Leo, no se la coman, me agarró así. Que ya no se la coman, y yo sí. Y sí, efectivamente, pasaron por ella, les entregamos 3 rebanadas de pizza, 3 y media rebanadas de pizza, y nos dejaron la completa. Pero no fue por gandules, no fue porque quisiéramos abusar del sistema, simplemente ejercimos nuestro derecho como consumidores, pero creo que sí nos pasamos poquitito. De hecho, o sea, la intención era que nos dieran algo, pero para el próximo exacto, pedido. Sí, sí, sí. Era como, bueno, ya no la comimos. Sí, modo, si nos ¿no? hubieran dicho, ¿saben qué? Mejor en su siguiente pedido les vamos a mandar unas bolitas de queso o algo así. Ajá. O sea, no era... No esperábamos que nos la repusieran, la verdad. Exactamente. Pero, pum, tienen ese servicio que reponen. Mira, nos ponen guacala pizza hawaiana, la de frijoles está sabrosa, guacala tucero, la pizza con piña es lo máximo. Las chidas son las hot. La pizza de Don Camilo. Lelocho no sabe. ¿Qué pizza hawaiana? ¡Qué guácala! No manches, Lelocho. La pizza hawaiana. Mitad pizza hawaiana. Y mitad... La pizza de Don Cangrejo. La mitad de Meat Lovers. La que tiene muchas carnes. Que tiene tocino. Y no sé qué tanta cosa le ponen. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pero ¿saben qué es lo más chistoso? De repente nosotros le entramos. Llegó la pizza y le entramos. De repente alguien hizo la observación. Oye, ¿qué no la pediste con orilla rellena de queso? Y ya cuando dijimos, sí es cierto. Y ya entonces Leo hizo la llamada. Pero... Sí, no nos habíamos dado cuenta por el hambre que había. Exactamente. Es que existía un hambre atroz. Es que somos fans de comer. Sí, justamente...
Les dijo eso Leo a... Sí. Somos fans de comer de 2 a 3 veces al día, lo que se ofrezca. Y ya maté a su líder. ¿Ya? Ya. Para que no nos sienten al nuestro. Sí, dice Omiser, que dejemos nada más las orillas de la próxima. Puede ser, puede ser. Pero sí, eso es muy... Digo, el servicio al cliente, el de Xbox es genial. No sé si te ha tocado alguna vez lidiar con el servicio al cliente de Xbox. Especialmente en Facebook, dicen que el servicio al cliente en Facebook es muy bueno. Sí, la verdad es que es muy, muy, muy bueno su servicio y vamos... Ah, ya está acá. ¿Es una reina o qué demonios? No la veo, ¿no? No, ya lo vi, ya lo vi. Ah, ya. Ay, se metió nuestro líder. Ah, ya. Bueno. Es que traía... Dice, yo extraño mi segundo gamer tag, que era mi cuenta fuerte, dice Penguin. ¿Y cuál era tu segundo gamer tag y por qué lo perdiste, mi querido Penguin? ¿Qué sucedió? Ahora tú eres el líder. Ah, ¿no? Sí. Aro viene con todo, ¿eh? Aro anda... Está loco, ¿no? Anda dando bajas denso. ¿Sí? 7 bajas. Te digo, está loco. Sí, no, sí, sí. Aro. Ah, no manches. Penguin cero. Ese era su gamer tag. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido Penguin? ¿Por qué lo perdiste? Te la robaron, la bloqueaste. Que se me hace que pagaste para que te subieran de nivel, por eso te la robaron. ¡Qué bueno! Ah, ya sí. Dándole falsos, ¿no? Dando por hecho que hizo una malandrinés. Ay, mamá. Ay, mamá. Para acá, papi, rin, para acá. Ahí está, bueno. ¿Viste? ¿Qué protección? Sí, no. Ya, no manches. Puro guarura aquí. De calidad. ¿Qué? Oh, maldito. Dice que lo bloquearon. Venga. Dice que lo bloquearon, pero que jamás le supieron explicar. ¿Qué cosa más extraña? O sea, siempre son justificados esos bloqueos, mi querido Pingüey. Sí, sí, es raro. Algo pasó. Algo por ahí. ¿Están contigo? Ya. Él los mató. Ok. Aro, de hecho, haciendo la del guardaespaldas. Ahí va, ahí te va. Uy. ¡Ay, me sacó! ¡Ay, maldito Marcos, me sacó! Está, ok, chicos, está tenso. Esta es la última partida, así que voy a hacer rápidamente las menciones de mañana. Recuerden que mañana los esperamos en punto de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde tendremos al buen Chicken, ya regresará con nosotros, si Dios mediante, tendremos aquí a Chicken en punto de las 3 de la tarde, con sus de 3 a 4 y de 4 a 5, con sus programas habituales. Tendremos lanzamiento lo pasamos para el lunes. Mañana tenemos juego favorito, así es. Mix se recomienda, juego favorito, y por supuesto también en la noche los esperamos con Game Pass Challenge.
con su servidor y amigo. Así que tendremos una invitada, un invitado especial. No lo sé, no les vamos a avisar nada hasta que ustedes estén mañana muy pendientes de nuestra programación. ¡Oh! Así que mañana en punto de las 3 de la tarde estén aquí con Chicken. Y si por alguna razón no pueden, porque están en el trabajo, en la escuela, en la oficina, ¡ay, qué buena medicina! Lo pueden ver en, en el app. Lo pueden ver en el app, exactamente. Y si o no escuchar, es, no vi. ¿Cómo no? ¿No viste que te llegaron? Por atrás no vi. Ah, a todos. Bueno, ok, nos podemos reponer. Y se dio... Bla, 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 y está Penguin contando. Acompáñenos a conocer esta triste historia de Penguin. Vamos, 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 ya. Estamos a dos, a una de empatar y a una de perder. ¿Qué tenemos aquí? Ay, no, esta cosa está muy fea. A ver. Y... Ah, ya lo mataron. ¿Al líder? Qué sí. Buen granadazo. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno. Creo que fue Lilouch. Pero, ¿sabes? Ningún líder está vivo, ¿eh? Ah, sí, cierto. Aguas, ¿eh? Están en la granjita. Ah, sí, tú estás ahí. Queda uno, queda uno. Queda uno. Está el pan. Vamos con Lilouch. Creo que está arriba. Ajá, está la. ¡Ay, no manches! ¡Bajonazo! ¡Fu! Jaro. Jaro nos falló, ¿eh? Jaro nos falló como equipo. Es el Lilouch buenazo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Apoya, 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 apoya. Ya lo tiré, ya lo tiré. Ya, está muerto. Mátenlo, mátenlo, rematen. ¡Ah, disrespecte! ¡Pum! Empatamos. ¿Empatamos? Sí, empatamos ya en la definitiva. Y nos vamos. Nos falló, sí. No, Vallarta, no la armas. Lilouch es bueno, luego le da cacería cañón a Driven. Pero ve cuánto lleva Aro. Lleva 15 bajas. No, man, está muy loco, te digo, sí, está locochón el Aro. Juega dopado, ¿no? Una cosa así, algo se mete ese hombre. A ver. Camarón, caramelo. Sí. Van a matar a nuestro... Uy. Lilouch es el líder esta vez. Ok. Lilouch se cuida. ¿El enemigo? ¡Líder enemigo! ¡Líder enemigo! ¡Uy! Me eché un par, ¿eh? Me eché un par acá. Que sí, ¿contaron? Sí, ¿eh? Acá lo tengo. ¿Cómo se marcan esos bastardos? Con el stick derecho. Está aquí. ¿Dónde? Ahí está. Ya, marcado. Acá. No lo veo. Ah, bueno, ya lo vi. Eso. Bueno. Y nos vamos con una victoria. Eso. Gracias a Aro por su carry. Gracias a Lilouch por su segundo carry. Eso. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante este primer jueves de Gears del año. Del año. Si por alguna razón no recibieron por parte del equipo de Mixer Latinoamérica un arcón navideño con muchos productos, es porque no lo enviamos. Ojalá se la hayan pasado muy bien, chicos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Les deseamos un increíble año, si es que no estuvieron en las transmisiones anteriores. Y pues antes de que se chotee lo de la felicitación del año. Así que muchísimas gracias, Leo. Gracias, por acompañarnos. Por tenerme. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Gracias a los nuevos seguidores. Y pues, ¿qué les podemos decir? Mañana los esperamos en punto de las 3 de la tarde. Felices juegos. Pásensela súper chido. Mi nombre fue y seguirá siendo Joaquín Duarte, alias Sir Draven. Y nos despedimos con este baile de controles. Ya nomás acá. Se mueven las curvas. Ay, nomás qué fregadazo tienes.